Hellcat. Hola y bienvenidos a Canal Maneco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el juego Street Fighter EX3 para PlayStation 2. Ahí se ve ya, tercer intento de Capcom junto con Arika de hacer el Street Fighter en poligonal. Poligonal, sí. Bueno, este juego salió en la misma semana que se estrenó la consola PlayStation 2 en Japón. Así que tiene varios detalles. En realidad, a algunos les gustará, a otros no. En gustos no hay nada escrito, como dicen por ahí. Y están los clásicos de clásicos. Claro, acá ya tenemos la plantilla de personajes con la que viene por defecto. Y otros que después se van desbloqueando. Se desbloquean. ¡Ah! No sabía que se jugaba con la cruceta. Yo decía, lo movía, no podía con una stick. Bien. Elegir a Skullmania y Duck Crying Dark. Ah, ¿se eligen dos personajes? Sí. ¿Y los juegas con cada uno o es uno de apoyo? Con Tuck, lo más seguro es que cambias entre medio de la pelea. Ah, me equivoqué de botón, quería el color original, en fin. Bueno, yo también bien tengo. Azul. ¡Oh! Me salió el... ¡Uy! La patada de... ¡No! Ahora yo soy Ken. Ahí está. Ay, qué tan difícil. No, no puedo con la cruceta. Me cuesta mucho con la cruceta. Estoy acostumbrada más con el stick. Con el stick. Sí. Soy más de máquina. ¡Oh! ¡Me salió Hadouken! Bien. ¡Oh! Pero te bloqueaste para valer. Pero esa es la idea, ¿no? Mira lo que quiero. Uy, eso no me gusta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo cambiaste? Presioné el R1 y el R2. El R1 y el R2. O sea, también. Ahí te cambias. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Bien. ¡Oh, no! Lo atrapó. Explosion. ¡Ay! Explosion. Ahora me acordé de este personaje, pero no lo veía por el color. Sí, este es azul. Ahora me tocó rojo porque no sé con qué botón se elegirá el color original. Este personaje no lo conozco. No, ese es nuevo. Cuando yo... Es como más de golpe y ya. Sí. Cuesta sacar el Hadouken. ¡Oh! Sí, lo bueno es que puedes entrar con el personaje antes de que el otro pierda. Claro, como para... Para poder salvarlo. Sí. Uy. Se la alcanzó a comer. Uy, pensé que iba a ser un super. No sé cómo hacer eso. ¡Oh, no! ¡La agarra y no! ¡Uy, qué buena! ¡Oh, me pego el otro! ¡Uy, me salvé justo! Explosion. ¡Explota solo! ¡No! ¡No, explota tú! Eso es lo bueno que tenía ese personaje. Sí, tenía el agarre lejos, sí. Y las bombitas. ¡Oh, no se va a acabar el tiempo! ¡Oh! ¡Auch! ¡Qué tan difícil! ¡Uy! ¿Por qué me siguen pegando? ¡Oh, igual ganó! No me gustó. Cambiamos personaje. Ya, veamos si encontramos un personaje. Debe ser con el círculo, el original. ¿Cuál elegí? No, no acuerdo con cuál elegí. Oh. Bueno, aquí en el, los previos se llama... La Sakura. Sakura. Vamos a elegir con el círculo. A ver si era el círculo. The partner Jack. Yo elegí con el cuadrado a ver qué color sale. Yo elegí con el rojo. O sea, el círculo. Sí, el cuadrado es el color original. ¿Con cuál hacías el super?
2 media U para adelante y golpe en el caso de mi personaje. Ah, okay. Ah, pero es la música de Vega. Sí, pero los de Vega eran los movimientos atrás y adelante y un golpe. Hadouken. Oh. Es bien más rápido este personaje, pero uy, qué buena. Hadouken. ¿Por qué le pegas a una niña? No le estoy pegando, caballero. Solamente estoy haciendo lo que puedo, pero me cuesta mucho. Uy, ese era. Oh, no. Oh, uy, iba a ser el... Yo tenía más de golpes cercanos que poderes. Otra vez. ¿Otra vez qué? Se le están cansando los dedos. Y que no estoy acostumbrada a usar la cruceta. Prefiero más, como te digo, el stick. Ah, pero... Espera un segundo. Para Play 3 y 4. Ya, sigamos el juego porque el que tengo no me sirve para esto, sino que para Play 3 y Play 4. Así que no puedo. Oh, me quitaste un personaje. ¿Cómo lo hice? Pegándome. Ah, muy bien. Chau. ¡No! Oh, sí. Pobrecito. Le están sacando la porquería como en las películas y en las ovas y en todo. Se murió. Uy, cáncer. Oh. Hadouken. ¡No tenemos esto! Se la comió. Ahí si presionas el cuadrado y la cruz cerca, hacen los agarres. Cuadrado y la cruz. ¡Ah! Ya lo vi. Eso ahí. Oh, creo que tenía muy poca energía, calculé mal. Oh. Bueno, eso ha sido un excelente juego, vamos a dejarlo así. No, esto no termina aquí. Oh, es que ya estoy cansado. Veamos. jugaste con Jack. Entonces el cuadrado para el original. Sí, el cuadrado te selecciona el color original del personaje. ¿Y este qué? ¿Izquierda, derecha? No. es ya. Puedes seleccionar a Hokuto. Vamos a hacer esa blanca. Ya, dash. Gaia. Uy, qué plano se le ve el pelo. Esta siempre ha tenido ese corte así plano. Esta va a ser la última, ¿ya? Ya, esta va a ser la última. Para que descansen los dedos. Sí. Ay, eso pasa cuando uno deja de jugar con la cruceta. Bueno, acá si presionas golpe rápido, hace el golpe eléctrico. ¿Golpe rápido? No. ¡Ah! ¿Esto? ¿Verdad? Vamos, golpe rápido. Ya, estoy. Come, ¡Ñam, ñam! ¡Déjame! No, otra vez. Bueno, si no puedo hacer mucho. Sí, qué bien. ¡Oh, qué buena! No, gasté por eso. Salito. Este tiene más golpes de lejos, pero hay que saber sacarlo. Vamos, cae. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Esa fue la gran mano! ¡Casi te da el navajito! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, Gaia! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Le dije que saltara y saltó! ¡Sonó como mono! Sí, se sí. Oh.
Guy. Guy. Oh, no sé cómo dice salto. No. No, no, no. Uy. Casi se lo come, casi, casi, casi. Uy, no. No muere. Oh, está cargado. Tengo dos encendedores. ¿Y qué hago con él? Oh, eso hacía con él, ¿no? Ya me cansé. Bueno, te vamos a dejar descansar. Así que dejamos este pequeño gameplay hasta acá. Ajá. Ya se hicieron una idea de... o conocieron el juego, porque en realidad... es un clásico de clásicos. Muchos dejaron el Street Fighter X como aparte. Esperamos que les haya gustado, así que nos vemos en un próximo video. Adiós.